estás hablando? Yo no tengo la menor idea de que las prostitutas estaban desfilando. ¿Dónde desfilan y por qué? Así. ¡Disfrazas! ¡Solo mujeres! ¿Qué estás haciendo? ¿Vienes a hacer eso aquí? ¡No, no! ¡Déjame! ¡Tápate! ¡Déjame! A mí me tocó vender mi cuerpo. Fue un arranque, no, pero fue una venta. Victoria es un egoísta. ¡Qué hipócrita eres! Tengo una primita. Ella come sola y a sentir cosas por mí. Y ahora mi abuela no lo acepta. ¡Sangre de su sangre! ¿Cómo cree usted que voy a consentir yo que se enamore de mí? Por eso respeté. Aparentemente es una prueba positiva de un embarazo positivo. Tanto que te he cuidado para nada. Y entonces mira lo que hice. Me embaracé de otro para que usted la bote de la casa y ella se pueda ir con el primo. Otro se come el pastel. ¡Vamos! Paso cerrado. Oye, oh, yeah, yeah. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso y de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre a mi haciendo. El filósofo alemán Immanuel Kant dijo: la mujer tiene un sentimiento natural para todo lo bello, bonito y adornado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, la moralidad de mi familia está en juego. El respeto empieza por casa. Le pido que recapacite y vuelva a la cordura. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres Rodrigo. Así es. Ok. Rodrigo, ¿por qué demandas a Laura y qué exiges para que se resuelva tu caso? No te voy ni a preguntar por qué viniste vestida así, por qué dices eso aquí, no es no. Me imagino que tenga que ver algo con el caso. Sí, doctora. Ok, entonces lo responderás a su momento. Bueno, antes que nada, buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Yo he venido aquí a exigirle a ella, a demandarle, que desista de la idea de ir a marchar con las prostitutas a la calle para abogar por sus derechos, que desista de esa idea o que entregue la custodia de nuestra hija y el divorcio. ¿Pero cómo que a marchar con las prostitutas? ¿De qué me estás hablando? Eso es lo que pretende. Pretende marchar por los derechos de las prostitutas. Es una locura. Así como lo oye usted, es una tontería. Yo soy mexicano, yo me crié en México hasta los 10 años. Toda mi infancia estuve allá. Viví con mi padre y con mi madre hasta que mi papá abandonó a mi mamá por una prostituta. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 4 años. ¿Y tienen una bebé? Una bebé de un año. Sí. Ok. Mire, y tú vienes a exigirle a tu esposa que no se vista más así y que no vaya a las marchas o a los desfiles de prostitutas. Sí, pero ¿de qué desfiles tú me estás hablando? Yo no tengo la menor idea de que las prostitutas estaban desfilando. ¿Dónde desfilan y por qué? Así lo es. Pues ella es la que se ha enterado de todo eso. Permíteme hablar, ¿sí? Ok. Mire, yo la conocí aquí en Estados Unidos. Me enamoré de ella por ser una mujer decente. Pero hoy me doy cuenta que definitivamente ya no lo es. No la reconozco. En fin. Se desató totalmente. Ok, perfecto. Laura, ¿de qué me está hablando tu esposo? Ok, doctora, déjeme yo le explico. Primero que todo, quiero decirle lo desilusionada que yo me siento de que, bueno, el hombre que yo amo, mi esposo, con la que tenemos un hogar, tenemos una niña, que siempre me ha apoyado en todo, no me apoya en eso, que para mí es muy importante. Yo le voy a mostrar, si me permite, doctora. ¿Qué estás haciendo? ¿Vienes a hacer eso aquí? No, no, déjame, ¡tápate! déjame. ¿Ve usted, doctora, lo que viene usted a ve? La esto clase es de vulgaridades no, que se pone a hacer no aquí en televisión vulgaridad. En frente de todos, no lo puedo creer. ¿Pero qué es lo que pasa, doctora? Es inconcebible. Yo quiero mandar un mensaje. Ajá. Y esta es mi manera de mandar un mensaje, porque desafortunadamente estos son los mensajes que funcionan. ¿Pero qué te pasa? Es como si tuviera un traje de baño. ¿Cuál es el problema? Sí, pero de esa manera viene a ser. Yo todavía sigo sin entender cuál es el... O sea, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué le pasa a ella, doctora? No entiendo, explícame, ¿de qué tú me estás hablando? Doctora, yo vengo aquí para
¿Cómo le explico? Para defender a los derechos, mis derechos de mujer y a los derechos de todas las mujeres que están acá. Porque el hecho de que nosotros nos vistamos provocativos, el hecho de que nosotros nos vistamos sexy, nos vistamos así, no les da el derecho a los hombres a usarnos. Nosotros Correcto. No somos un par de pechos. Tienes lo que razón. Pasa es que eso es lo que los hombres miran. Entonces, es el problema, la perversión, no está en la vestimenta de la mujer. Es verdad. Ahora, eso sino no lo en la mente pervertida de los hombres. Porque el cuerpo humano es hermoso. Claro. Pero lo que pasa es que los hombres se vuelven así, es por su mente podrida. Ok. ¿Me entiendes? ¿Pero de qué marchas me habla él? Ok, déjeme, yo le explico, doctora. Hubo un caso en Canadá, en la Universidad de York, no sé si usted escuchó, de un policía que le empezó a decir a las estudiantes de que, bueno, que si no querían que las violaran o las ofendieran sexualmente, entonces que ellas no deberían vestirse como prostitutas. Qué estúpido, ¿verdad? Exacto, claro, porque eso es algo de que muestra que él es pervertido, que él haría una cosa así, porque él piensa de esa manera. ¿Me sí. entiende? Laura, tú no vas a ir a cambiar la mentalidad espérate, de todos espérate, ¿y a raíz policías? De esto qué ocurrió? Bueno, eso creó mucha conmoción en la comunidad canadiense, que ahora está esparciendo en todo el mundo, ahora hay movimiento en Londres. Yo incluso fui hace un par de días a la marcha del DF. ¿Y pretende hacer una gira así por sí, todos lados? Sí, claro que sí, doctora. Sí. Yo me fui porque... Orgullosamente lo dice. Porque lo siento como deber, siento que todas las mujeres tenemos el deber de luchar por los derechos. Porque, doctora... ¿Cómo le digo? Si uno no dice nada, nada va a pasar. Es o sea, cierto. Los cambios que han pasado por ahora, hasta ahora, son por gente que habla. Y la desgracia del mundo, que está podrido como está, no es por los abusadores, pero es por el silencio de las personas Doctora, que callan. Ella pretende hablar de esa manera con mi hija en brazos, claro vestida de sí. la misma manera. ¿Así pretendes claro. vestir a una niña de un año? Por Dios. Pero es para mandar un mensaje, mi vida. Es para mandar un mensaje, no es para que se burlen de ella. Todo es pues solo la gente para mandar se va a burlar, un mensaje, doctora. Aunque lo niegues, aunque no te guste. ¿Quién va a cambiar esto, doctora? Él me dice, ¿por qué lo hago yo? Si hay 2.500 personas que lo hacen, bueno, 2.502, porque okay. mi hija y yo vamos a seguir yendo para toda parte okay. para mandar un mensaje, doctora. Ya, es el propósito. Ya te entendí, ahora ya te entendí bien. Bien. ¿Alguien me trajo alguna evidencia, algún testigo? ¿Tú trajiste? Sí, yo traje un video de lo que es la marcha para que veas que no hay nada así inmoral. Perfecto. Hacemos un corto receso y regresamos con este tema y con la evidencia que va a presentar la demandada. Regresamos enseguida. A mí me tocó vender mi cuerpo para yo poder darle de comer a ella y pagar sus estudios. ¿Sigues trabajando en prostituta? Estaba en mi carro sentado a las 6:30 de la mañana y vienen dos prostitutas. ¿Y no tenían ropa interior y no tenían brasier. Pues muchas prostitutas marchan. Es el derecho a la mujer de vestirse como le dé la gana y que ningún hombre venga a decirle, ay, mami, qué rica estás, porque estás vestida y yo te veo el ombligo. Caso cerrado. Tú puedes tener acceso a material exclusivo de Caso Cerrado. Entra ya a telemundo.com y busca Caso Cerrado. Ahí encontrarás fotografías, videos exclusivos y la repetición del caso más reciente. Caso Cerrado. Rodrigo demanda a su esposa Laura, madre de su hija de un año, y exige que ésta pare de vestirse de la manera que se viste y desista de participar en unas marchas, unos desfiles que están ocurriendo ahora. La premisa es la siguiente. Hubo un policía una vez que dirigiéndose a unas chicas en Toronto, Canadá, dijo que para que a las mujeres no las victimizaran, no las violaran y no las abusaran, se tenían que parar de vestir como prostitutas. Naturalmente, esto causó mucho estruendo porque es un... lo que acertó ese hombre es discriminatorio, demuestra su prejuicio y demuestra un concepto que es erróneo. El que una mujer se vista provocadoramente no significa que le está dando carta blanca ni permiso a ningún hombre ni a ninguna otra persona a que le falte el respeto y que cometa un crimen contra ella, de violación, etc. Vamos a ver las imágenes que tú trajiste de la marcha en México. Solo mujeres.
No vi a nadie vestido ni muy provocadora ni nada. Todo el mundo normal. Doctora, ¿usted qué? ¿Usted algo malo ahí? ¿Usted le parece que es malo que yo lleve una niña ahí? Como le digo, no, sí, se llama slut walk. No tiene nada de malo, pero de la manera en la que tú vas vestida, sí tiene. Pero ¿por qué eres tan cerrado? Permíteme hablar tantito, ¿sí? ¿Por qué eres tan cerrado? Doctora, de que yo lleve a la niña no significa nada. Eso es simplemente para mandar un mensaje. No de prostitutas ni de sinvergüenzas, como dice. No, de que no es mujeres. Solo de mujeres. De que no es no, doctora. Doctora, es lo único que yo quiero mandar. Algo, por favor. Laura tiene una hermana mayor. Tiene una hermana mayor, Daniela. Ellas vivían en Colombia y se quedaron huérfanas. Su hermana fue prostituta. Y yo la acepté en mi casa, accedí a que viviera en mi casa por 3 meses. Es una persona pero normal. Hoy en día la tuve es que echar porque le había metido ideas en la cabeza a Laura de que tenía que ir a ese tipo de eventos, doctora, a prestarse a eso, pero vestida sí, no, doctora, es el hecho de ir, es el hecho de cómo algo va vestida y cómo lleva la niña de un doctora, año. A mí nadie me es que mete no ideas, visto. Es que yo no soy ciega ni soy sorda. Yo estoy predicando y estoy luchando con lo que yo oigo, con lo que yo veo. ¿Y lo que crees? Con lo que yo estoy informada, de que hay 120 mil personas en México que son violadas anualmente. ¿Sabe cuánto es eso? Eso es demasiado, doctora. Demasiado. Eso es demasiado. Y si nadie hace nada, pues imagínate. Aunque violaran a una. Y tú tienes que venir a hacerlo, ¿no? Es que él dice que mi hermana me mete ideas en la cabeza. Bueno, pero yo soy suficientemente grande para defender mi derecho. Yo no pienso también que eres suficientemente madura para defender. Para defenderse así. ¿Por qué llevar a la niña? ¿Hay alguna razón en específico? Porque la niña, como te digo, no es exclusivamente para sinvergüenzas. Ahí hay santas, hay prostitutas, hay travestis, hay de todo. Travestis. Entonces la niña muy buen ambiente para una niña. La niña tiene un año, mi amor. ¿Qué exactamente te pasa? ¿Y qué crees que en ese ambiente será lo mejor? El mejor ejemplo que le la puedes niña dar. No se va a perder. No. Discúlpame, pero la decisión que tomemos para la educación la de nuestra niña, doctora, la tenemos que tomar los dos, no nada más tú, doctora, o nada más bueno, yo. Bueno, yo espero que la niña no sea tan amanerada como tú, para decirte la verdad. No sé si está aprendiendo algo malo en los desfiles o algo en tu casa, pero tú eres muy amanerado y yo no te estoy juzgando aquí de nada. ¿Me estás entendiendo? A veces uno tiene que abrir la mente. Doctora, hay testigos en el caso. Yo tengo un testigo. Pasemos al testigo de la demandada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Cómo está? ¿Su primer nombre? Sí, Daniela. Claro, tenías que traerla. Ah, tú eres la hermana. ¿Y qué tiene? La hermana mayor de mi hermana. Es mi hermana. Tu testimonio en el caso, Daniela. Bueno, yo vengo aquí a decir varias cosas muy importantes. La primera es que yo apoyo 100% a mi hermana. O sea, el hecho de lo que nosotros pasamos en Colombia fue demasiado fuerte. Nosotros quedamos, somos medias hermanas, quedamos huérfanas a muy temprana edad. A mí me tocó vender mi cuerpo para yo poder darle de comer a ella y pagar sus estudios. De la misma forma vinimos a Estados Unidos. Oh, gracias a Dios todo se mejoró mucho. Conoció a Rodrigo, se casaron, tuvieron la niña. Yo llevaba tres meses viviendo con ellos hasta que Rodrigo me echó, lo cual me pareció lo más injusto porque él, sabiendo de mi pasado, igual me... Yo cuidé a la mamá de él cuando estaba en sus últimas etapas del cáncer. Sí, y sabes que te lo agradecí. Pero no es cuestión para Rodrigo, que tú abuses. ¿Qué manera de o que te quedes en la casa sin esa trabajar, sin hacer nada, de y metiéndole ideas a tu hermana. ¿Sigues trabajando de prostituta? No, no, eso fue en Colombia. O sea, es algo que tuviste que hacer por necesidad. Necesidad, nada más. Y es algo que no estás haciendo ahora. No, no, o sea, no, fue algo muy... Que muy placiente, que no yo fue diga como no. Voluntariamente alegre una... para ti tener que ejercer la correcto, posición. Fue okay. Demasiado difícil para mí. No quería que mi hermana se fuera por lo mismo, por eso nos vinimos para acá. Al él darse cuenta de mi pasado, lo cual ya sabía cuando yo cuidaba a su mamá y no le importó, me echó de la casa. Yo llevo una semana viviendo con unas amigas, estoy buscando trabajo, tratando de salir adelante. Pero eso no es lo más importante que yo quiero decir aquí ahora. En el embarazo de ella, cuando ya están sus últimos meses, pasó algo, lo cual yo quise ocultar porque no quería dañar el momento en el cual estaban teniendo un hijo, tantas emociones tan fuertes. Él le pidió a ella 2 meses de tiempo, que porque estaba muy estresado, perdón la palabra, pero era puro cuento. Y en esos 2 meses, perdóname Laura, yo te lo quería decir, pero de verdad no pensé que... ¿Qué pasó? Yo pensé que él era una persona más clara. Yo no pensé que fuera la porquería que es, perdón, pero... Ok, espérate un momento. Tengo que hacer un corto receso. A la vuelta me dices el resto de tu testimonio. Regresamos después de este corto receso. Él estuvo
teniendo una relación con una prostituta. Eso es mentira. Cierto. Fue una vez. Sí, fue un arranque. Fue una vez. Fue un arranque, no, pero fue una vez. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con el caso de Rodrigo, quien demanda a su esposa Laura. Exige que no se vista así y que no participe más en los slut walks, unas marchas que hay que básicamente protestan el hecho de que hay hombres que piensan que la mujer se busca las violaciones y los acosos sexuales por la manera en que se viste. Y nos estabas contando que sí, el tiempo que viviste en casa de tu hermana y de Rodrigo ocurrió algo. Bueno, en ese tiempo yo no vivía con ellos, pero me enteré después, lo cual nunca quise decir nada por lo mismo. Pensé que él era una persona más clara y le di una segunda oportunidad por no hacer sufrir a mi hermana y hacerla pasar por tantas cosas. Pero en este momento en el que él está pidiendo la custodia de la niña, le está diciendo que se divorcien por algo que simplemente es un sueño de ella. O sea, no sé si será por mí, por ella como mujer, pero es algo lindo que ella quiera defender eso. Y él siendo tan egoísta, no creo que sea una persona que pueda llegar a amar a mi hermana como dice que la ama. Y la razón es que esos 2 meses que él estuvo con su tiempo libre, él estuvo teniendo una relación con una prostituta, amiga mía en Estados Unidos. Eso es mentira. Fue una vez. Sí, fue no un arranque. Fue una vez. Fue un arranque, no, pero fue una vez. Mi señora, imagínate. Fue un arranque. Escúchame. Fue una sola vez. No estuve viviendo con ella. Es mentira. Tú sabes. Eres una mentirosa. Que fue más estás que loca. Fueron todavía dos pretendes meses, dos venir meses. A hacer este tipo de dramas. Él se enamoró de ella y ella nunca lo quiso. Por eso se terminó la relación. Si no, no ese sería el momento. Mi mamá acababa que tú de morir. Con y una ella. Vez que estaba deshecho, necesitaba un tiempo. ¿Pero un tiempo de qué? ¿Qué estaba para pensar. Ella estaba embarazada y teníamos una crisis en. Doctora. Al final. Doctora. Ese es el cinismo que yo no podía callar. Doctora. Es un egoísta y un hipócrita. ¿Qué hipócrita es? Doctora. Eres? Esta es la clase de persona que son disfrazada de oveja y por dentro el lobo. Él se cree el recto, el conservador, el que nunca hace nada. No, mejor dicho, casi se eleva de lo santo que es. Y tiene la doble moral. O sea, si él hace algo malo, que me lo diga en la cara, que sea sincero. Pero con esa porquería, doctora, yo no quiero estar. Y yo no quiero que mi hija quiera estar con eso. Yo prefiero estar sola, así me tengo que trabajar el ¿viste doble, lo que te costó el triple, el lo que sea, y no estar con él, porque él no vale la pena, doctora. Ok, vamos a invitar a que pasen a la sala a la doctora Vivian González, sí, ni al reverendo Pedro Martínez y a la escritora, cantante, Cristina Rebulli. Y en lo que ellos entran, vamos a ver estas imágenes, por favor. El acoso en las calles es algo que nos callamos mucho porque nos han acostumbrado a que tú tienes la culpa. Siempre es el estar menospreciando a la mujer y tener ese estigma, ¿no? De la todo el tiempo, ¿no? No es un movimiento feminista, no estamos en contra de los hombres, simplemente queremos expresar nuestros derechos y decir que no es. Buenas tardes, bienvenida Cristina. Muchas gracias. Reverendo, voy a empezar con usted. ¿Cree usted que la mujer debe de vestirse de una manera no provocadora para evitar crímenes de acoso, de violación, etcétera? No. Yo creo que la mujer, igual que el hombre, tiene el derecho de vestirse como le dé la gana. Y que aunque se vistan provocativos, eso no es una licencia para el acoso y el abuso, pero puede buscar otra forma de expresar su solidaridad con las mujeres que son acusadas o abusadas, pero no siendo parte de una mujer que no se considera ni barata ni una prostituta, con una marcha que se llama la marcha de las prostitutas. Yo creo, y menos llevar a la niña a una marcha de esta índole. Yo creo que tiene una responsabilidad de guardar su imagen, de guardar su reputación y también el valor de la familia. O sea, el valor que su comentario de... tiene una doble moral también, reverendo. Sí, por supuesto. Porque, o sea, por un lado usted dice que no se deben de juzgar a las mujeres que se visten provocativamente, pero no lo hagas tú.
La niña no la lleves a esa marcha, ni tú tampoco la hagas. O sea que en el fondo, doctora y Cristina, esto es un comentario machista de parte del reverendo. No, yo no me considero así, doctora, que soy machista. No, yo sé que usted no se considera así, reverendo. Pero una cosa es lo que uno se considera y una cosa es lo que uno expresa. Si fuera mi esposa, no quisiera esto. En el fondo, usted está desapoyando estas marchas que nacieron realmente en protesta de un comentario sexista que hizo un policía. De acuerdo. Un policía que tiene que estar protegido. Es más, vamos a ponerlo así. Estas mujeres se visten provocativamente, de acuerdo a lo que están hablando aquí. Pero si fuera en un campo nudista, donde no hay ropa ninguna. Bueno, esa es la forma que uno se viste. Si uno es un nudista, se va a vestir sin ropa en un campo nudista. Si está en la playa, se pone un traje de baño. Pero vestirse así para caminar, por ejemplo, o venir a la corte, o andar por las calles, más identificarse con una marcha que es de prostituta, donde muchas es prostitutas que no van a marchar. Es de prostituta la marcha. Bueno, no lo es. Pues es del derecho marchan. A la mujer de vestirse como le dé la gana y que ningún hombre venga a decirle, ay, mami, qué rica estás, porque estás vestida y yo te veo el ombligo. Mire, doctora. Y te veo parte de tu seno. Y entonces me da el derecho a mí de meterme contigo y sabrá Dios si hasta de tocarte o de violarte. Las mujeres también hacen eso. Mire, doctora, yo estaba en South Beach hace 2 meses y estaba en mi carro sentado a las 6:30 de la mañana. Y vienen 2 prostitutas y estaba con mi cuello clerical, pero ellas no se dieron cuenta y me tocan la puerta del otro lado. Y cuando le abro las puertas se dan cuenta que yo soy un reverendo y le digo, hermanas, al no ser que vienen a confesarse, no vamos a hacer negocio en esta mañana. ¿Me estaban acosando a mí? ¿Estaban ellas haciendo algo que no era apropiado? No, no, no. Ellas estaban ejerciendo su trabajo, reverendo. No, no podemos hablar así. Ellas estaban ejerciendo su trabajo, punto. Usted ya de entrada le dijo que no, perfecto. Pero ellas no la acosaron por la manera en que usted estaba vestido. Bueno, igual con hombre ellas le puede decir... Ellas fueron a pedirle su trabajo. Yo creo que con hombre Cristina, le puede decir... Cristina, ¿qué opinas de este tema? Yo pienso que todo tiene un equilibrio y un límite. Sí. Pero también pienso que cada uno debe vestirse como quiera. Y que mientras uno no invada el espacio del otro, todo está bien, tanto de un hombre para una mujer como de una mujer para un hombre. Las prostitutas les tocaron a la puerta del carro y estaban ejerciendo su trabajo y usted no quiso pactar con ellas, pero... Vaya, hasta quisieron decirle que se estaban arrepentidas. No, no se confesaron, pero hubiera estado listo para escuchar las confesiones de ellas. Pero bueno, no obstante, no, sí, pero estaban vestidas así. Estaban vestidas casi desnudas, le digo la verdad, porque no tenían ropa interior y no tenían brasier. ¿Usted hubiera podido recibir la confesión? Claro. Déjeme decirle una cosa, el reverendo. Aquí el tema es que no podemos juzgar a nadie por la manera en que está vestido. Claro. Doctora. Ahora bien. Diga. Yo pienso que el prejuzgar a las personas sin conocerlas por la forma en que se visten es un acto de discriminación pasiva. Toda mujer tiene el derecho de vestirse como ella quiere y de ejercer su autonomía, su libre albedrío. Y utilizar su juicio para identificar en qué situaciones deben vestirse de la forma en que ellas decidan vestirse. Así mismo. Es lo mismo cuando un hombre sale a la calle, posiblemente sin camiseta. No son juzgados de la misma forma. Ahora, sí creo que hay ciertas situaciones donde la persona se deba vestir con cierto rigor, pero debe de ejercer la mujer su derecho de decidir en qué momento lo debe de hacer. Absolutamente que sí. Ok, decisión parecen del animales. Caso. No sé lo que tú me exigías, el divorcio y la custodia de la niña. Yo lo quiero. Pues sí. Yo exigía la custodia de la niña, aunque ella desistiera ahora de eso. No, de... Decisión del caso. Considero que este matrimonio está irremediablemente roto. Más que porque roto. Porque ustedes realmente, tú eres el sur, ella es el norte. Ustedes no sé no quién se es entienden. Lo desconozco. Además, la relación pues basada yo. En mentiras y en traiciones y qué sé cuánto. La custodia de la niña va con la madre. Gracias. El padre va a tener derecho de visita los fines de semana alternados. Pagará la manutención. Y te voy a decir una cosa. Si tú le hablas mal a esa niña de su madre, vas a perder el contacto con ella. Igual a ti. Porque ustedes escogieron para tener una criatura. Lamentablemente. Bueno, pero ya pasó. Y eso no se echa atrás. Así que, adelante de esa niña, él es el padre, tú eres la madre,
y van a ser respetuosos para que esa niña no se traume más con los prejuicios que puedan tener tú. Bueno, y tú con la decepción que tienes con el padre. Y no le puedo poner una orden de restricción. Es que, es que me da asco, doctora, me da asco. Él no te va a molestar. Esto no te molesta. Ya dije la decisión, esa es. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Y ahora mi abuela no lo acepta. No, no lo voy a aceptar. A mí. Me di un beso, doctor Apolo, y... ¿La prima? La prima, y les correspondí. ¿Y no te parece un poco, bueno, incestuoso, por ejemplo, que tu prima y tú tengan una relación? Claro. ¡Caso cerrado! Fue una persona correcta, íntegra, pulcra. Mentí, que cuando yo mentí. Valores familiares. ¿Tú tienes el cuestionario que tú le hiciste a ella? Sí, aquí lo tengo como evidencia.